Luego de un arranque lento y sin mayor relevancia, My Hero Academia fue tomada por los villanos a partir del episodio 108, regalándonos por fin la emoción e intensidad a la que nos tenía acostumbrados este anime. Esto no es una sorpresa para nadie, y es que muchos personajes en la Liga de los Villanos, el Ejército de Liberación y el futuro Frente de Liberación Paranormal, son mucho más populares que algunos de los héroes en la academia. Esto por muchos factores como su trasfondo, su evolución, su personalidad, habilidades y hasta su diseño. Explotando todo esto, el episodio 109 se centra en uno de los personajes más populares de la serie, Himiko Toga, la chupasangre consentida de la audiencia. Está por demás decirles que este video está plagado de spoilers, así que si no quieres enterarte de algo que no has visto, vete por donde llegaste y regresa más tarde después de haber visto el episodio. En este capítulo, mientras Tomura y compañía intentan doblegar a Gigantomaquia para unirlo a sus filas y obtener el poder prometido por el Dr. Daruma, reciben una llamada de Red Estro, quien les informa que tomó a Hiran como rehén y ahora deben ir a buscarlo a la ciudad Deika, algo que evidentemente es una trampa, pues la Liga de los Villanos termina enfrentándose de frente al Ejército de Liberación y todas sus filas en una ciudad donde el 90% de sus habitantes son miembros. Aquí es donde comenzamos a enfocarnos en Toga, y es que, ¿cómo no ponerle atención a una carita tan linda? Curious, una de las líderes del Ejército de Liberación, está tremendamente obsesionada con entrevistar a la vampiresa de la liga, y descubrir las razones por las que se convirtió en la loca que tanto amamos. Sí, algo así como tu ex. No me extraña que todos quieran tanto a este personaje. Mientras tú estás sentado frente al monitor, a Toga le reparten una soberana golpiza, haciéndole explotar una, y otra vez. Sin embargo, y cuando todo parecía perdido, su don evoluciona convenientemente en el momento preciso en que Curious se preparaba para propinarle tremendo estate quieto que haría sentir orgulloso cualquier policía reprimiendo marchas en Latinoamérica. Himiko, como la extravagante pervertida que es, había conservado una muestra de la sangre de Ochako e intentaba escapar luego de transformarse en ella. Así que, sumando la transformación con el don recién evolucionado, fue capaz de activar el Zero Gravity de la heroína. Levantar a la turba furiosa en los aires y después azotarlos contra el suelo más duro que el perreo más sucio. Esto es algo que los villanos de la serie tienen y que muchas veces nos desespera de los héroes. Todos comparten un pasado trágico, como el de Todoroki, pero por lo menos los villanos dejaron de lloriquear al respecto y avanzaron. Para mal, pero avanzaron. Mientras que los estudiantes de la clase 1A continúan, hasta ahora, frenándose a sí mismos arrastrando un pasado que los abruma. El episodio 110 de la serie estrenará el próximo sábado 4 de septiembre en Crunchyroll y nos pondrá los reflectores en Twice y Davi. Nos vemos hasta entonces. No olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales.